Pues muchísimas gracias, de verdad, porque nos están acompañando en este encuentro de comunidad que inspira. La verdad es que para mí es un privilegio estar con tantos jóvenes, con tantos niños, con esta emoción y con esta vibra que hasta acá en donde yo me encuentro, pues sinceramente se siente esa emoción, pero sobre todo se sienten esas ganas de que ustedes sigan aprendiendo. Y yo, en estos minutitos que voy a tener con ustedes, sinceramente es que lo único que les voy a pedir es que se diviertan, que abran su mente, que se inspiren y que vayan ustedes descubriendo las maravillas que tiene una personita como ustedes que están del otro lado de la pantalla a esta edad y el potencial que tienen para que a través de la educación financiera ustedes puedan ser grandes personas, grandes adultos, grandes profesionistas, puedan en resumen hacer lo que simple y sencillamente ustedes deseen. Así que sin más preámbulos, pues Adrián Díaz y sus finanzas personales, con finanzas personales a la carta, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y voy a empezar pues con la parte educativa justamente de esta participación que tengo. ¿Qué es la educación financiera? Yo sé que muchos de ustedes ya traen ahí algunos conocimientos, pero siempre es importante que empecemos a repasar justamente este tipo de conceptos, porque se nos tiene que quedar muy bien grabado justamente en esta mentecita que tenemos, que a veces anda pensando en el fútbol, en el juego, en los dulces, en la diversión, pero también debemos de aprender a grabarnos un poquito algunos conceptos. Fíjense que la educación financiera es una disciplina, como ustedes lo están viendo en pantalla, que permite entender el funcionamiento del dinero tanto a nivel país como a nivel individual o familiar, y que proporciona las herramientas necesarias para llevar una gestión adecuada justamente de nuestras finanzas, de nuestro dinero, no solamente el de ustedes, el de papá y el de mamá, que también los acompañan siempre en casa. Y así, justamente entrando en este asunto, hoy les voy a pedir que cambien su chip. Hagan de cuenta que ustedes, en donde quiera que se encuentren en este momento, van a agarrar de su cabecita y van a sacar un chip. No se vayan a arrancar los cabellos, pero sí van a quitar un chip. Y ese chip es un chip que quizá nos ha detenido en el crecimiento que hoy estamos llevando a cabo. Y nos vamos a comprar o vamos a obtener otro chip. Metan la mano quizá al bolsillo y por ahí lo van a tener. La imaginación es maravillosa. Y este chip lo vamos a poner en nuestra cabeza y hagan de cuenta que ya somos una nueva persona. ¿A qué me refiero con este nuevo chip? Pues es un chip justamente de empresario. Los voy a invitar hoy a que se conviertan en grandes empresarios, a que ustedes de verdad crean y tomen la decisión de poner orden en sus finanzas personales y comportarse justamente como lo están viendo en pantalla, como grandes empresarios. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cómo se comporta un empresario? Pues es muy sencillo. Los empresarios, para empezar, crean presupuestos. Es decir, siempre están al tanto de cuánto gastan y cuánto ganan en sus diversas empresas, incluso en sus gastos personales. Dos importantes conceptos que vienen a continuación. Invertir la pirámide. En unos minutitos más van a descubrir cómo esa mentalidad de empresario ustedes la van a empezar a aplicar invirtiendo la pirámide. Y ustedes conocen pirámides que tienen picos hacia arriba. Pues aquí vamos a tener una pirámide con pico hacia abajo, ya verán y descubrirán las maravillas que tenemos con esto de invertir la pirámide. Y por supuesto, vamos a tener opciones de inversión. ¿Por qué? Porque un empresario no está viendo en qué gasta su dinero, está pensando siempre en qué invierte su dinero. ¿Para qué? Para que ese dinero se multiplique. Y ese dinero se puede multiplicar justamente a través de varias herramientas de inversión. Primer paso, vámonos de lleno porque la información es poder y el poder es querer y querer siempre todos lo podemos hacer. Entonces, ¿qué les parece aquí en este encuentro de comunidad que inspira si empezamos con esto de la educación financiera? Porque miren, el primer paso es hacer un presupuesto diario, chicos. Ustedes que tienen dinero en el bolsillo y que quizá no es mucho, pueden ser 10, 20, 30 pesos, algunos afortunados pueden tener 50, hasta 100 pesos en su bolsillo, pues ese dinero hay que aprenderlo a distribuir de manera inteligente. ¿Y cómo lo hacen? Primero, debemos anotar
en una libretita, en un papelito. Miren, yo aquí tengo un papelito. Este lo puedo utilizar todos los días para ir apuntando cada uno de los gastos que hago diario. Te voy a poner un ejemplo rapidito. Voy a la tienda y se me antojó el pastelito, el refresquito y la paleta. Bueno, pues ese gasto que yo hice lo voy a apuntar justamente en esta hojita. Si ya soy de los afortunados que mi papá afortunadamente hizo el esfuerzo y me compró un celular inteligente, pues en ese celular también tienes la oportunidad de poner en el bloc de notas este gasto diario, ir apuntando en este bloc de notas, pues todos estos gastos, ¿sale? Esta libreta, esta hojita, esta hoja electrónica que tenemos a través del teléfono nos va a ayudar justamente a ir controlando nuestros gastos. Al final del día, cuando lleguemos a casa con papá y con mamá, lo que vamos a hacer es sacar esa hojita, sacar esos apuntes que hicimos y decir, ay, mira, creo que exageré en la tienda. En lugar de haberme comprado nada más, pues el agua y la paleta, pues compré el pastelito. Y entonces tú estás viendo cuáles son esos gastos que estás haciendo extra que van a empezar o que están afectando a tu presupuesto, a tu dinero, a ti. Y en ese momento, de la vista dicen que nace el amor, pues de la vista también nace la disciplina financiera. Y como tú vas a estar viendo el error que cometiste en la tienda, vas a empezar a eliminar justamente esos gastos que a ti ya no te van a hacer más daño. ¿Por qué? Porque los vas a visualizar y vas a empezar a checar justamente cómo puedes empezar a reducir gastos innecesarios en tu día a día. Este mismo ejemplo te pido que lo hagas con tus papás. Invita a tus papás a que todos los días empiecen a apuntar sus gastos que hacen y que al final del día en familia todos logren identificar justamente estos famosos gastos hormiga para que el gasto familiar sea cada vez más eficiente y para que el dinero a ti, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu prima, a tu abuelita, a tu tío, les rinda mucho más. Este es un tip bien bonito y bien sencillo de seguir, así que vayan tomando nota, vayan poniendo atención porque cada vez se va a poner mejor esta participación aquí en el encuentro comunidad que inspira, por supuesto, de la Fundación BBVA. Oigan, ¿cómo se comporta un empresario? Ustedes no me van a dejar mentir. Sinceramente, los empresarios parece que tienen o que viven en otro mundo, y no lo digo por lo que tienen o por el dinero que han generado, sino por los comportamientos que a veces pueden llegar a tener. Ustedes en pantalla tienen algo muy importante. El paso número uno, apegarse a un plan. Siempre deben tener un presupuesto del dinero que ganan, y esto se permitirá tomar decisiones financieras inteligentes, lo que les decía hace unos minutos. ¿Cuánto gano? Pero también, ¿cuánto gasto? Y justamente así como empezamos a hacer nuestro presupuesto diario de nuestros gastos personales, vamos a identificar justamente las piedritas en el zapato. ¿Les ha pasado que se mete una piedra en el zapato y caminan? ¡Oh! Y va lastimando. Bueno, pues así son las lesiones financieras al interior de la familia. Cuando nosotros estamos gastando de más, cuando no nos está alcanzando, cuando la quincena ya no rinde, cuando escuchamos a papá o a mamá o a ti, tú mismo, escuchar decir que me prestas 10 pesos, es que ya no tengo, es que ya se me acabó el dinero, pues ahí es donde tenemos que identificar justamente esas piedras financieras que nos están apretando el zapato y que definitivamente pues nos tienen que quitar para poder caminar hacia un buen camino. Entonces, vamos a identificar justamente la piedra en el zapato, detectar cuáles son aquellos gastos que están dejando sin liquidez a mi persona y, por supuesto, a tu familia, que la familia, recuérdalo, es lo más importante y valioso que tú tienes en esta vida. Cuídala, porque siempre va a estar contigo. Punto número tres, compra únicamente lo que necesitas. Aquí vamos a hacer una reflexión. Cada uno de nosotros consumimos cosas diferentes. Pero ojo, ¿consumimos lo que necesitamos o lo que deseamos? Y paso al número cuatro. No es necesario, chicos, tener lo más nuevo en tecnología o en ropa.
No es necesario tener ese súper teléfono que nos hace así, súper wow. Hola, ¿cómo estás? Estoy hablando de mi súper teléfono de última generación que solamente lo utilizo para usar y para llamar, porque no sé utilizarlo de otra manera. ¿Para qué lo quieres? Hay que ser conscientes. Yo te aseguro que un empresario no tiene el último teléfono con la tecnología más avanzada en el mercado. Solamente por gusto. Quizá lo tiene porque ahí hace videollamadas, porque ahí tiene un control de su inventario, porque ahí utiliza aplicaciones que le ayudan a ser más productiva a su empresa, vigilando. Pero tú estás empezando a ser empresario. Entonces te invito hoy a que no hagas gastos innecesarios. Lo más nuevo en tecnología, la ropa más cara, vendrá cuando ya aprendas a invertir y a darte tus gustos. Ojo, ahorrar no significa sacrificio, significa constancia y disciplina. Ya descubriremos ese concepto un poquito más adelante. Y punto número 5, dile a tu papi, dile a tu mami que por favor utilicen la tarjeta de crédito de una manera responsable. La tarjeta de crédito, hoy tienes tarea. Hoy tienes una tarea impresionante. Cuando veas a tus papis al llegar a casa, te voy a invitar a que les digas que el uso de la tarjeta de crédito es un acto de responsabilidad para la familia, porque no podemos estar adquiriendo deudas y deudas y deudas, porque ese plástico que tenemos, simple y sencillamente, pues es dinero que el banco nos presta y tenemos que pagar intereses por ese dinero. Y si hacemos un mal uso justo de ese plastiquito que tenemos y que nos gusta mucho utilizar, sobre todo a los papás, pues nos podemos meter en serios problemas. Así que invita a tus papis a que hagan un uso mucho más responsable de la tarjeta de crédito. Hay que recordar estos pasos, por favor. ¿Cuánto gano? Acuérdense siempre, ¿cuánto gano o cuánto me da papi? ¿Cuánto me da mami? ¿Cuánto me da mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía para gastar? ¿No? O papá, ¿cuánto gana la quincena? ¿Cuánto gana mamá? Y saber siempre cuánto gano, pero también siempre cuánto gasto. Y también, acuérdate, siempre de tu hojita del presupuesto. Vas a aprender justo a identificar tus fugas de capital. ¿Has visto que si alguien deja la llave del agua abierta, pues el agua está escurriendo? Si tú dejas que el dinero se te vaya en cosas que no estás necesitando y no te das cuenta porque no haces un presupuesto, déjame decirte que esa es una fuga de capital que puede afectar mucho la economía de tu familia. Así que recuerde esos pasos, por favor. Y ahora sí, ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a invertir una pirámide? Aquí les presento justamente cómo invertir su pirámide. Acuérdense, ustedes hoy están ya con un chip de empresario, ¿sale? Y el empresario, yo les juro que no sale corriendo a las ventas especiales, no sale corriendo a ver ofertas, no sale corriendo a ver en qué quiere gastar su dinero. Él quiere ahorrar e invertir. Él quiere hacer crecer ese negocio que tanto trabajo le ha costado. Pues hoy los invito a que invertamos la pirámide porque es bien importante. Generalmente, una pirámide normal de una persona que no tiene educación financiera, en el pico está pagar sus gastos fijos, es decir, la tarjeta de crédito, la colegiatura, la ropa, los zapatos, la despensa, la comida, bueno, todos esos gastos que los adultos pues tenemos que hacer irremediablemente. Pero ¿qué crees? Que después de esa pirámide de las personas que no tienen educación financiera, como hoy tú la estás teniendo con nosotros, pues esas personas generalmente viven sin hacer presupuesto, viven apretándose el cinturón. ¿Han escuchado a papi o a mami decir, vamos a apretarnos el cinturón porque ya no nos alcanzó la quincena? Bueno, pues eso quiere decir que ya no nos está alcanzando el dinero. Ojo, esa es una pirámide tradicional. Primero gastamos, 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 pagamos, ¿no? Nuestras deudas, el teléfono, la luz, el gas, bueno, todo. Y al final, al final, al final de la pirámide, como está aquí, si me sobra, ahorro. Hoy vamos a cambiar esa mentalidad. Hoy la vamos a borrar porque acuérdense que ese chip que teníamos anteriormente, ¡pum!, ya lo echamos por allá, lo acabamos de olvidar y ya tenemos en la cabeza ese chip de empresario. El empresario, cuando recibe dinero, lo primero que hace es ahorrar una parte.
Y después ya empieza a cumplir con sus gastos empresariales. Paga la nómina, paga la luz, paga el teléfono, paga servicios. Y después, lo que le sobra, no crean que se lo va a gastar a la tienda, no crean que se lo va a gastar a esas tiendas departamentales en donde hay muchas, muchas ofertas, ¿no? Vuelve a ahorrar. Esta es la pirámide que quiero que ustedes se graben en estos momentos en su mente. Primero ahorro, después cubro mis gastos fijos, es decir, aquellos gastos que irremediablemente tengo que cubrir, como servicios, teléfono, luz, agua y todo eso del que ya hablamos. Después pago mis deudas, si estoy pagando o mi papi o mi mami está pagando el coche, pues hay que pagar la letra del coche. Si estamos pagando la hipoteca, pues hay que pagar la letra de la hipoteca para seguir viviendo en mi casa y justamente cosas así. ¿Sale? Entonces, ya cuando acabemos de cubrir todos estos compromisos financieros, los voy a invitar a que vuelvan a ahorrar. Es decir, el dinero que les está sobrando, hay que volverlo a ahorrar. ¿Vale? Esta pirámide, si ustedes la siguen e invitan a papá y a mamá a tomarla en cuenta y a seguirla, créanme que les va a empezar a cambiar su manera de tratar con el dinero. Así que memorícenla. Primero ahorro, después mis compromisos, después mis deudas y lo que me sobre, pues también lo ahorro. No me lo gasto. Siempre es importante ahorrar. Tómenlo en cuenta y van a cambiar de verdad su manera de ver y de tratar con el dinero. ¿Sale? Bueno, ok, vamos a continuar. A ver, ¿cómo implementamos técnicas de ahorro? Yo sé que ustedes que me están viendo muy, muy lejos de donde yo estoy, han de estar pensando que yo estoy loco y que con todo esto que yo les estoy diciendo, pues no puede funcionar si no tenemos dinero, ¿no? Y que esta pirámide, pues es, digamos que impráctica o muy poco práctica, pues porque yo no sé ahorrar, pero no te preocupes. Si pones atención en los próximos minutos, vas a ser uno de los mejores ahorradores que hay en este país. Y te voy a dar las técnicas para que tú te conviertas en un ejemplo a seguir en tu familia para ahorrar dinero. Y es más, te invito también a que compartas con tus papis estas técnicas de ahorro que vamos a descubrir a continuación. Fíjense bien, tenemos el reto de los 10 pesos. Tenemos moneditas de bolsillo y también tenemos una moneda al día. Como te puedes dar cuenta, tenemos para echar para arriba. Tenemos opciones muy buenas. Vamos a descubrir el reto de los 10 pesos. ¿Qué les parece? Bueno, aquí en la presentación nos acabamos de poner moneditas de bolsillo. No pasa nada. Vámonos con las moneditas de bolsillo. Ok, vamos a ahorrar. A partir del día de hoy, todas las monedas de cualquier denominación que tengas en tu bolsillo al final de tu día de trabajo, a tu día de escuela o de tu día de descanso. ¿Estoy loco? No, no estoy loco. Fíjate bien. Llegamos a casa y lo primero que hacemos es, se acabó el día. Pero después vas a tu recámara, vas a tu cuarto, te cambias. Metes la mano antes de quitarte tu pantalón y sacas monedas, ¿no? Sacas monedas, déjame ver si ya traigo monedas, no lo sé. Ah, creo que sí traigo unas moneditas, soy afortunado entonces. A ver, a ver. Ah, mira, sí, aquí traigo unas monedas. Esas monedas, si yo las dejo en mi pantalón para el siguiente día, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a pasar que me las voy a gastar y va a pasar, pues que me voy a quedar sin dinero. ¿No? Entonces, pues en esto, moneditas de bolsillo, pues meto la mano a mi bolsillo a final del día, las monedas que saque las voy a colocar en una alcancía. Y así estoy ahorrando. ¿Sale? Esa es una manera muy importante de empezar a ahorrar. ¿Quieren conocer más? Pongan atención. Ahí les viene el reto de los 10 pesos. Híjole, qué casualidad, miren. Una monedita de los 10 pesos, la vamos a acercar, la vamos a acercar. Ahí está, monedita de los 10 pesos. ¿A quién no le gusta tener una moneda de 10 pesos? Yo creo que a todos de los que estamos aquí nos gusta tener una moneda de 10 pesos. Bueno, pues a partir del día de hoy, ustedes, papá, mamá y todos los integrantes de su familia, pues van a estar cazando las moneditas de los 10 pesos, porque en una alcancía, todas las moneditas, o por lo menos una al día, a partir del día de hoy,
van a empezar a poner moneditas de 10 pesos en sus respectivas alcancías. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con este dinero? Pues va a pasar que el dinero que juntes, la mitad de ese dinero, te la vas a poder gastar en lo que tú quieras. Suena interesante, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero la otra mitad la vas a invertir. Y ahorita te voy a decir en qué vas a invertir, así que te pido que sigas muy atento a lo que te estoy platicando justamente en esta conversación de finanzas personales. Estas botellitas de 10 pesos te pueden llegar a ganar, fíjate, en una botella de 600 mililitros puedes juntar hasta 2 mil pesos. A una botella de 10 litros le caben más de 10 mil pesos en monedas de 10 pesos. Oh, sí, yo sé que ya hiciste una cara de, oh, ya quiero empezar a ahorrar. Por supuesto que puedes empezar a ahorrar. Hazlo ya con la moneda de los 10 pesos. Y ese objetivo, la mitad de lo que te vas a gastar con estas moneditas, pues puede ser un videojuego, dulces, chocolates, puede ser lo que tú quieras. Puede ser quizá incluso el inicio de tu nueva bicicleta. No lo sé. Tú sabes en qué quieres gastarte, cuál es uno de los deseos que tienes, pero que pues no puedes adquirir porque no has ahorrado. El reto de los 10 pesos te puede ayudar justamente a hacer eso. Vámonos rápidamente con otro. Una moneda al día. Si de plano somos bien, pero bien gastalones, o la disciplina no se nos da, o definitivamente, pues somos así como que muy distraídos para ahorrar y la monedita de los 10 pesos se me olvidó y el dinerito del bolsillo también ya se me olvidó, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Llegas a casa y te tienes que acordar que por lo menos una moneda, aunque sea de 1 peso, la tienes que depositar justamente en tu alcancía. Puede ser una botellita de PET, puede ser un cochinito como el que tienes en pantalla, puede ser una caja de zapatos, puede ser una alcancía que tú hagas con tus propias manos y que te quede muy bonita. La alcancía es lo de menos, tienes que tener un lugar en donde depositar ese dinero. ¿Y por qué te estoy pidiendo que deposites una moneda por lo menos diario durante 64 días? Porque de acuerdo con la neurociencia, en 64 días la mente humana, perdón, es capaz ¿de qué? De crear hábitos. Y entonces vas a estar creando el famoso hábito del ahorro. Si tú haces esto durante 64 días o más, obviamente, tu mente diario te va a recordar y te va a decir: oye, Juanito, oye, Pedrito, oye, Laurita, oye, Guadalupe, 1 pesito diario, se te olvidó, párate y ponlo, y vas a poner tu monedita diaria. Esto te va a crear el hábito justamente del ahorro, y por supuesto, tú vas a ser una niña, un niño, un joven, un adolescente completamente responsable y ahorrador en materia financiera. Vámonos con más en esta presentación del encuentro Comunidad que Inspira, por supuesto, de la Fundación BBVA. Ahora sí vamos a entrar a esto que me emociona mucho porque vamos, ya estuvimos aprendiendo cómo ahorrar nuestro dinero. Ahora vamos a aprender a invertir nuestro dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque invertir nuestro dinero es importantísimo, porque es el método más eficaz que tenemos para que se vaya multiplicando ese capital que tenemos. Tenemos varias opciones, como ustedes lo están viendo: Afores, CETES, compra de acciones y portafolios de inversión. Hoy solamente vamos a ver Afores. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla en la que tú puedes poner a trabajar esos 10 pesos que estás ahorrando con el reto o con tu monedita de bolsillo o con tu monedita diaria. ¿Sale? Bueno, vámonos rapidito. El tiempo siempre apremia. Afore. Son instituciones financieras que administran la cuenta individual de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE y también de cualquier mexicano. ¿Sabes qué? Ya sé que no me entendiste nada. ¿Qué te parece si mejor lo ponemos más práctico? ¿Qué te parece? ¿Va? Chécate bien. ¿Cómo funciona un Afore? ¿Qué es un Afore? Haz de cuenta que tienes una bolsita mágica y en la que cada vez que metes dinero,
por arte de magia, ese dinero, esas moneditas, se van a multiplicar. ¿Sale? Pero solamente hay una regla en tu cuenta de ahorro para el retiro o en tu Afore, que ese dinero lo vas a poder sacar solamente hasta que cumplas 65 años de edad. Por eso es una cuenta de ahorro para el retiro, para que cuando tú estés chochito o viejito, puedas tener dinero y puedas tú estar comprando tus medicinas, tu comida, sin que le estés pidiendo dinero a nadie. Para eso funciona una cuenta de ahorro para el retiro. Justamente esa bolsita mágica en donde vas a ir poniendo dinero se va a ir multiplicando porque en esa Afore, ahorita lo vamos a ver, existe y vive, ¿quién creen? Pues sí, un duende. El dinero se multiplica gracias a un acto de magia, si me permiten la expresión, llamado interés compuesto. Es decir, que conforme se va a ir multiplicando, las ganancias de ese dinero también van a permitir que tu dinero se multiplique de manera más rápida. ¿Te gusta el concepto? Con atención. Cuando el dinero entra a la bolsa mágica que ahora conocemos como tu Afore, cuenta de ahorro para el retiro, sucede algo maravilloso. En el interior de tu Afore viven unos duendecillos llamados moneditas. ¿Y qué crees? Que pues esos duendes son muy generosos y son, ojo, expertos en inversiones. Sí, aunque tú no lo creas, esos duendecitos son conocidos como moneditas y también como ciefores. Son las famosas moneditas ciefores. Y estos duendecillos, traviesones, pues se encargan justamente de agarrar tu dinero cuando entra a la bolsita mágica y de llevarlo. Háganle cuenta que lo llevan así muy, como lo están viendo ustedes en pantalla, se llevan su dinero y lo ponen en una fábrica llamada Mercado Bursátil. Esta fábrica lo que hace es que invierte tu dinero, pone a trabajar tu dinero para que se vaya multiplicando y vaya brincando como está brincando la bolsita en estos momentos. Pero ojo, esta fábrica tiene una cualidad, que el dinero para que se multiplique verdaderamente, ¿qué creen? Tiene que quedarse por mucho tiempo. Por eso la Afore es a los 65 años de edad, porque tienes que estar poniéndole a esa bolsita dinero para que se vaya multiplicando con el paso del tiempo. Y así vas a lograr justamente, pues, muchos beneficios en tu vida. Te voy a pedir un favor. Hoy también tienes tarea. Ya sé que te estoy pidiendo mucha tarea, pero esto es en beneficio de tu familia, de ti, de tu hermana, de tu hermano, de tu primo, de tu mamá, de tu papá, de todos a los que quieres en tu casa. Vamos a poder poner, por favor, allá en producción, una página que se llama Afore Web. ¿Para qué quieren ver esta página y para qué quiero mencionarles esta página? Para algo muy sencillo. Afore Web es el caminito que los duendes, como lo están viendo en estos momentos, están llevando ustedes y tienen que recorrer para que papá y mamá les puedan abrir a ustedes niños su cuenta de ahorro para el retiro. Y seguramente cuando llegues a casa, tu mamá y tu papá te van a decir: "Ay, Juanito, no pusiste nada de atención. Las Afores son para los adultos, no son para los niños, son para los trabajadores". Obviamente tú te vas a parar el cuello, ¿no? Te vas a peinar. Le vas a decir: "¿Qué crees, papá? Que hoy aprendí que las cuentas de ahorro para el retiro también ya las pueden tener los niños como yo". Así que vas a tener que entrar a Afore Web, que es www.aforeweb.com, y es una página en donde tú vas a poder abrir mi cuenta de ahorro para el retiro para que yo me convierta en un gran inversionista. Así voy a poner a trabajar mis ahorros, el reto de los 10 pesos, de la monedita o de las moneditas de bolsillo. Papá, abre la computadora porque es momento de convertirme en un gran inversionista. Órale, suena padre, ¿no? Pues así lo van a hacer, chicos. Si no tenemos computadora en casa, no se preocupen. Hay una aplicación que también se llama Afore Móvil y es exactamente lo que ustedes están viendo en pantalla, pero en su teléfono celular.
Tiene las mismas funciones. Van a poder acceder a su cuenta, van a poder ver su ahorro, van a poder hacer trámites. Papá o mamá va a poder cambiarse de Afore desde esa página. Es la página oficial de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. No hay peligro alguno, ¿sale? Así, así de fácil ustedes van a poder empezar a trabajar con su cuenta de ahorro para el retiro y a convertirse en grandes inversionistas, porque acuérdense, el chip empresario ya lo tienen puesto y los empresarios siempre invierten, ¿vale? Bueno, vámonos rapidito. Ahora sí, ¿se acuerdan que hace ratito les dije algo así como el interés compuesto? Bueno, pues el interés compuesto es, dicen, la octava maravilla del mundo en materia financiera. ¿Por qué? Porque para empezar, el interés compuesto es el precio que se paga por pedir un préstamo. ¿Se acuerdan que les hablé de la tarjeta de crédito y que hay que usarla de manera responsable? Bueno, si ustedes están del lado de los deudores y tienen una tarjeta de crédito y le deben a esa tarjeta de crédito, el interés compuesto es el que va a hacer que su deuda se multiplique rápidamente, crezca. Pero si ustedes están del lado del inversionista, como hoy están aprendiendo a hacerlo, pues su dinero va a empezar a crecer, pero es su dinero, no es deuda, es lo que ustedes ahorraron y posteriormente invirtieron. Así de sencillo. Eso es el interés compuesto, ¿ok? Hay varios tipos de interés. Un interés simple, pues genera simplemente una ganancia fija, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí para que me lo entiendan rapidito. Yo sé que los números no se les dan mucho, pero sí es importante que lo sepan, ¿vale? El interés simple, pues es, como dice la gráfica, un interés simple, ¿vale? Si el banco te dice que vas a ganar, por ejemplo, 3% anual, como lo vemos en la gráfica, pues si yo ahorro 10 mil pesos, lo multiplico por 3, voy a ganar o voy a obtener 30 mil pesos. Entre mil, pues mi ganancia será de 300 pesos porque es el 3% anual, ¿sale? Y yo ya sé que es un interés fijo, ya sé que con 10 mil pesos en un año voy a ganar 300 pesos, ¿vale? Es un interés muy, muy simple, ¿vale? Pero aquí la magia no se trata de hacer un interés fijo, de lo que se trata, perdónenme, es que me emociono mucho. Se trata de sumar capital y capital y capital a los intereses que estamos generando en cada periodo. Es decir, cada que ustedes invierten en su Afore, pues van a estar ganando dinero de los intereses, de lo que ahorraron y de lo que también estaban ahorrando hace mucho tiempo. Es decir, el interés más el interés más el interés más el interés les va a empezar a generar una gran cantidad de dinero. Y si no me creen, ahorita les voy a explicar por qué sí es posible. Fíjense. Ay, es que esta parte me emociona demasiado. Y ya casi cerramos con esta parte. Voy a pedirle a producción que nos ayude a poner en la pantalla una calculadora de interés compuesto para que vean cómo sí podemos ganar millones de pesos. ¡Ojo! ¡Millones de pesos! ¿Sale? Así que, miren, vamos a poner mucha atención. Acuérdense, el interés compuesto, como ya lo estamos viendo en pantalla en este momento, se trata de invertir, dijimos, a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué les parece si en la parte donde dice cantidad inicial vamos a poner 100 pesos? ¿Vale? Vamos a empezar nuestro ahorro o nuestra inversión en Afore, 100 pesos. ¿Vale? Ok. En donde dice cantidad con frecuencia, le vamos a poner mensual. ¿Por qué? Pues quizá cada semana voy a ahorrar 100 pesos con mis moneditas de 10, con mis moneditas de bolsillo o con mi monedita de diario, ¿vale? Voy a hacer un esfuerzo y supongamos que puedo ahorrar 100 pesos cada semana. El mes tiene 4, entonces vamos a ponerle 400 pesos si me ayudan ahí en producción. Y una vez que ya tenemos cada mes una cantidad de 400 pesos, pues tenemos que saber qué porcentaje nos van a pagar por invertir nuestro dinero. Voy a poner un interés muy bajito, 5%, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar en escenarios buenos y en escenarios malos. ¿Han escuchado a papá y a mamá decir, hay tiempos buenos y hay tiempos malos? Bueno, digamos que el 5% es un muy buen porcentaje para empezar a invertir ustedes que están jóvenes. Y supongamos
que del otro lado de la pantalla, que yo sé que hay miles de niños con 12 años de edad, bueno, pues vamos a poner entonces 53 años para invertir en la casilla, por favor, donde dice número de años para invertir, que es el paso número 4. Miren, qué maravilla es esto. Ah, pero espérenme. Ya sé que se están preguntando, ¿por qué 53 años? Porque dijimos que un niño de 12 años va a invertir durante 53. ¿Por qué 53 años? Si ustedes hacen una resta rapidito, 65 años de edad, que es la regla de las Afores, ¿se acuerdan? Podemos sacar nuestro dinero hasta los 65 años de edad. Bueno, pues 65 menos 12 nos dan 53 años para invertir. ¿Sale? Nos da un total, si no me equivoco, de 1.238.642 pesos. Cierra la boca. No nos equivocamos. 1.238.642 pesos puedes estar ganando solamente con ahorrar durante 53 años. 100 pesos a la semana. ¿Se te hace poco? Por Dios, ¿habías pensado en algún momento de tu pequeña y corta y hermosa vida poder llegar a juntar solamente ahorrando 100 pesos en el tiempo con los duendecillos de las Afores más de 1 millón de pesos? ¿Ya viste cómo la educación financiera es simple y sencillamente maravillosa? ¿Ya viste cómo teniendo orden, ahorrando y sabiendo dónde invertir, puedes generar grandes ganancias en el mediano y en el largo plazo? Solamente te pido que tengas disciplina, que tengas sueños, que te enamores de las cosas que quieres hacer, porque la educación financiera te puede llevar al éxito y a donde tú quieras. No sé si allá en producción tenemos preguntas, creo que sí, hay algunas preguntillas por ahí que están llegando en el chat, porque aquí de lo que se trata es que también ustedes pregunten y ustedes no se queden con dudas. Así que, bueno, a ver, ¿qué herramienta de planificación de gastos e ingresos nos recomienda hacer uso? Esa es la pregunta uno que ha llegado a nuestro chat en estos momentos. ¿Qué herramientas de planificación de gastos e ingresos nos recomendaría hacer uso? Bueno, hoy me agarraron de buenas, ¿ok? Y entonces les voy a pedir que apunten un correo electrónico, porque le voy a dar un regalo a papá y a mamá. Finanzasp@gmail.com. Ya lo tienen ustedes en estos momentos en la pantalla. Creo que es aquí está. Ahí está. Finanzasp@gmail.com es mi correo. Las personas que me manden un mensaje pidiéndome un archivo para hacer presupuestos, se lo voy a regalar. Apunten el correo, está en pantalla, finanzasp@gmail.com, y Adrián Díaz y sus finanzas personales les van a regalar un archivo Excel para que papá y mamá aprendan a hacer presupuestos de manera muy fácil. Solamente van a tener que llenar cantidades y van a saber cuánto ganan, cuánto gastan, cuánto pueden invertir. Es una maravilla de archivo. No pierdan la oportunidad. Ahí tienen ustedes el correo electrónico. Producción, si lo pueden dejar ahí un poquito para que les dé tiempo a mis amigos que están en todas partes de este hermoso y bello país, pues de que les dé chance de apuntarlo. ¿Sale? ¿Otra preguntita? ¿Sí? Bueno, venga, vámonos. ¿Cuáles son las mejores opciones para invertir? Ok, esta pregunta, yo no sé quién la hizo, pero es una de las preguntas más maravillosas del mundo. Déjenme decirles que México tiene grandes opciones para que ustedes puedan poner a invertir su dinero. Ya hablamos de su cuenta de ahorro para el retiro, que es la manera más sencilla para convertirnos en inversionistas. Pero también podemos acceder a una página que a mí me encanta recomendar y que también la tienen que apuntar en estos momentos, que se llama cetesdirecto.com. Esta página es una maravilla porque es un paso más para convertirnos justamente
en inversionistas. Ya la están viendo en pantalla. Apréndanse esta página. CETESdirecto.com es una página que administra Nacional Financiera, es el banco del gobierno. Y también lo vigila la Secretaría de Hacienda, una de nuestras autoridades financieras en México. ¿Y qué creen? Que si ustedes abren una cuenta en CETES Directo, también van a poder ganar atractivos rendimientos. Díganle a papá que abra una cuenta en CETESdirecto.com. Y si ustedes tienen dudas de cómo funciona, en el mismo correo que ustedes ya apuntaron, me pueden preguntar y yo con todo el gusto del mundo les voy a decir todo sobre CETES Directo y cómo diversificar sus opciones. Otra opción es acercarse a las aseguradoras y pedir planes privados de retiro o planes privados de inversión. Y de esta manera estarán ustedes diversificando todo ese dinero que han logrado ahorrar gracias a sus ahorros. Yo espero que esta pequeñita plática les haya a ustedes encantado, les haya a ustedes servido y haya sido de su, pues, agrado. A mí me emociona mucho hablar de finanzas personales, pero a ustedes les debería de emocionar más, por favor, hablar con sus papás y compartir todo esto de lo que hoy vieron para que sepan que la educación financiera es la llave que puede abrir puertas para un mejor bienestar financiero para todos. Cuídense mucho. Les recuerdo mi nombre, Adrián Díaz, experto en finanzas personales. Me pueden seguir en Finanzas Personales a la Carta. Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, TikTok, también en Threads, que es la nueva red social. Aquí, FP a la Carta. Ahí me pueden seguir. Cuídense mucho. Un saludo a todos sus papis. Por favor, anuncien que hoy ustedes aprendieron más de educación financiera. Gracias. Cuídense mucho y sigan muy pendientes de este encuentro de comunidad que inspira, por supuesto, de la Fundación BBVA. Hasta pronto.